En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos, como cada domingo a las 7 de la tarde, aquellos que estáis conectados con nosotros en nuestros canales de Facebook, YouTube y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Bueno, llevamos ya varios domingos escuchando estudios sobre la persona del Espíritu Santo y su obra a cargo de José Manuel Monjero. Y bueno, pues un domingo más, vamos a seguir con esta serie y damos ya la bienvenida y las buenas tardes a José Manuel. Muy buenas tardes y bienvenido, José. Buenas tardes, bienvenidos a estos estudios con el tema del Espíritu Santo que estamos tratando estas últimas semanas. Bueno, espero con la ayuda de Dios que podamos avanzar y seguir adelante, ¿no?, en el conocimiento y en el entendimiento de lo que la palabra nos pueda enseñar en cuanto al Espíritu Santo, su persona y su obra. Especialmente hemos tocado mucho y todo gira un poco en torno al bautismo del Espíritu Santo. Bueno, una de las cosas que quiero decir para empezar es que en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo ha habido mucha desviación, mucha confusión. Creo que el movimiento pentecostal fue un movimiento que empezó bien, con buenos fundamentos, buenas bases, pero pasando los años empezó a confundir, empezó a enfocarse directamente en cuestiones de experiencias, ¿no? Experiencias y sobre todo experiencias más bien espectaculares, ¿no? De espectáculo, de bueno, cosas como imitar animales, como risas descontroladas, cierto tipo de experiencias que no nos indica la Biblia prácticamente nada de todas estas cosas, pero que para ellos estas cosas les daba como una especie de idea o de entender de que esta, la medida de su espiritualidad, la medida de su cristianismo, estaba directamente relacionada con la cantidad de experiencias de este tipo que vivían. Entonces, quedó de manera secundaria, de manera muy debajo de todas estas experiencias, cuestiones como la predicación de la palabra, la predicación sobre el arrepentimiento, sobre el nuevo nacimiento, sobre la santidad, ¿no? Y se enfocó directamente en todo este movida espectacular, ¿no? Por otro lado, hemos visto también el movimiento cesacionista,
que de alguna manera yo creo que también tuvo cierta semilla, cierta base de sus principios en dar una respuesta, en responder, en no estar en lo que estaba este mover, vamos a llamarlo, hiperpentecostal, ¿no? De espectáculos y cosas, especies de shows, ¿no? Algo así. Entonces apareció este cesacionismo, que por lo que podemos ver en los comentarios y en muchos textos, no es un movimiento tan antiguo. Aquí a veces que se confunden las cosas, ponen al movimiento pentecostal como un movimiento moderno. Sí, hubo un movimiento pentecostal relativamente moderno, pero la doctrina en cuanto a lo que ocurrió el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, es una doctrina que ha estado a lo largo de toda la historia. Entonces, estamos hablando de este cesacionismo que ya hemos explicado varias veces, qué es lo que cree, dónde están sus fundamentos y por qué creen que hay una parte importante de los dones que ha cesado, ¿no? Uno de los aspectos, para empezar hoy, que quiero enfocar, quiero darle importancia, es el interés que tenemos en ser lo más bíblicos posibles y ver la persona del Espíritu Santo y ver la obra del Espíritu Santo y ver este bautismo del Espíritu Santo desde una perspectiva 100% bíblica. En Juan capítulo 16, versículo 13, 14 y 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos que el Espíritu Santo tiene como tarea, como trabajo, como encargo, testificar de la persona y de la obra de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo tiene como misión, como tarea, ensalzar, glorificar a Cristo, que es lo que nos dice versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque va a dar testimonio de Cristo y de su obra. Entonces, aquí vemos lo que no queremos es hacer una especie de religión del Espíritu, donde solamente estemos centrados en las cuestiones que tienen que ver con el Espíritu y especialmente o solamente con las cuestiones de los dones. No es ese el propósito, no es esa la idea. La idea es lo que la propia palabra nos enseña, que el Espíritu Santo tiene como misión la glorificación de Cristo. Y eso es lo que hace en nuestras vidas, ¿no? Testifica de Cristo y de su obra y glorifica a Cristo. Y además, dice en la última parte del versículo 13, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Aquí vemos una palabra profética, una palabra donde podemos entender qué es lo que está por delante por esta obra del Espíritu. O sea, el Espíritu tiene también como misión el enseñarnos las cosas futuras. Pero quiero poner la atención en la primera parte, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí el Espíritu Santo
está enfocándose, está diciendo que tiene como tarea, como misión, el guiarnos a toda la verdad, a toda la verdad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, no solamente es importante porque podemos descubrir, podemos estar confiados y seguros de que el Espíritu Santo nos va a dirigir hacia lo correcto, hacia un entender correcto de la voluntad de Dios, un entender correcto de la Escritura, un entender correcto de los propósitos de Dios, sino que además podemos ver, perdón, versículo, o sea, capítulo 17, el siguiente capítulo de aquí de Juan, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a toda la verdad, y nosotros somos santificados en esa verdad. Así que es el Espíritu Santo el que tiene como misión, por la verdad, a través de la verdad, en santificar nuestra vida. Así que un asunto muy importante, que lo hemos dicho ya varias reuniones, varios estudios, la santificación de nuestras vidas es una tarea del Espíritu Santo, que empieza desde el momento en el que hemos nacido de nuevo y luego se va desarrollando en una manera progresiva, y en la cual el bautismo del Espíritu Santo también está presente y actúa, ¿no? Bueno, dicho esto, segundo punto es en cuanto al sello, ¿no? Y las arras. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. 21 y 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, aquí hay mucho que ver, pero hay tres palabras que sobresalen de alguna manera: sello, arras y ungió, que somos ungidos. Entonces, empezando por el sello, ¿no? ¿Qué es el sello, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la Escritura en cuanto al sello? Bueno, lo que nos está enseñando es que el Espíritu Santo es como este sello. ¿Y qué significa que somos sellados o que tenemos este sello o que el Espíritu Santo hace las funciones de este sello? Bueno, pues una de las cosas que cuando tenemos un paquete o tenemos algo, perdón, a lo que le vamos a poner un sello, indica propiedad. Estamos queriendo que se sepa que ese paquete, esa caja o ese lo que sea, es de nuestra propiedad, ¿no? Así que aquí el sello indica una cuestión de propiedad. El Espíritu Santo indica que somos propiedad de Dios. El hecho de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, el hecho de que more, de que somos templo del Espíritu Santo, el hecho de que somos bautizados en el Espíritu Santo y todas las diferentes actividades y operaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayudan a entender, nos dan la certeza de que somos propiedad de Dios. Y esto es muy importante. Nosotros le pertenecemos a Él, somos de su propiedad. Esto es una garantía, ¿no? Aquí ya no hay lugar a cuestionamientos, a dudas,
a si sí o si no, o a faltas de fe, somos de su propiedad. Y además, una de las consecuencias de ser propiedad de Él es la seguridad. La seguridad que nosotros podemos tener en que somos de su propiedad y la seguridad que podemos tener de todos los beneficios que vamos a tener por ser de su propiedad, que vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿no? Así que tenemos este sello que nos indica propiedad y este sello que nos indica seguridad, ¿no? Una seguridad de la salvación, una seguridad de que Él va a hacer su obra en nosotros, una seguridad de estar con nosotros cada día, de actuar como esa figura paternal que hablábamos el domingo pasado. Y por otro lado, también los sellos indican que algo es auténtico, que algo es completamente real, que no es una imitación. El sello es el que da esa certeza de que algo es completamente auténtico, veraz, ¿no? Así que tenemos estos tres aspectos: propiedad, seguridad y autenticidad, ¿no? Cosas que son importantes en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda en ver y entender de que somos reales, de que no estamos viviendo cosas imitadas o cosas que no son reales. El Espíritu Santo actúa como este sello, como esta garantía de que somos auténticos. El Espíritu Santo es el que actúa como garantía al sellarnos, en darnos esa seguridad de que toda la obra que va a hacer en nosotros la vamos a recibir, y indica esta propiedad. Pero como hemos visto, la primera parte del versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios, bueno, no solamente las promesas que tienen que ver con la gloria eterna, sino todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que tenemos una confianza en que vamos a recibir todas las promesas de Dios. Podemos ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que aquí tenemos dos cosas: todas las promesas de Dios y que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que tenemos este sello que es una garantía, es una realidad de que todas las promesas de Dios y todo lo que Dios nos ha concedido lo vamos a recibir. Y aquí está incluido, por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que vamos a recibir a través del bautismo del Espíritu Santo. Aquí está incluido las llenuras del Espíritu y todo lo que vamos a recibir a través de esas llenuras. El Espíritu Santo mismo es el sello. Además de esto, habla de las arras. Y las arras, en un contrato de compraventa, cuando uno quiere comprar una casa, las arras es una parte del precio que se adelanta. Y esto actúa como compromiso. Es el compromiso de que vas a recibir el importe entero por esa venta de la casa. Nosotros, el Espíritu Santo, son estas arras para nosotros. Es Dios se ha comprometido con nosotros de que vamos a recibir el paquete entero. Vamos a recibir todas las promesas, todo lo que Dios ha prometido.
absolutamente todo. Entonces, no, aquí no es cuestión de si había un tiempo en el que sí podemos recibir unas cosas y ahora vivimos en otro tiempo donde ya no podemos recibir esas cosas. Aquí está hablando de todo y de todas las promesas. Así que el sello del Espíritu, las arras del Espíritu, ahí tenemos la garantía, ahí tenemos el compromiso de Dios, ahí Dios ha puesto su marca de propiedad, ha dicho, sois míos, y el hecho de ser suyos y ser hijos suyos también entra y nos da esa confianza, esa seguridad de que vamos a recibir aquello que Él ha dado en heredad para nosotros, ¿no? Así que, bueno, e insisto, una de estas cosas, de estas promesas, de esto que Dios ha prometido, pues tiene que ver con todo lo que es el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, las llenuras del Espíritu Santo y todo lo que viene como raíz de estas llenuras, de este bautismo, ¿no? Así que el sello del Espíritu Santo es una garantía y es el Espíritu Santo mismo. O sea, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos da esta seguridad, ¿no? Este sentimiento, vamos a decir, de auténtico, ¿no? De que estamos en lo auténtico, de que no estamos viviendo una falsedad, una imitación de algo. Estamos viviendo una auténtica, una real relación con Dios, ¿no? Estamos relacionándonos con Dios que nos ha dado la garantía de que somos suyos y nos ha dado las arras como un compromiso. Nosotros lo que tenemos ya es de tanto valor, es su propia persona, como la garantía de que vamos a recibir todas las promesas. Bueno, por ejemplo, la semana pasada hablamos del capítulo 24 de Lucas, versículo 49, y ahí nos habla de cuando Jesús dice a los discípulos que vayan a Jerusalén y que esperen, ¿qué? La promesa del Padre. Jesús se refiere a ese bautismo del Espíritu Santo, a ese derramamiento del Espíritu Santo como la promesa del Padre. Y aquí estamos viendo que todas las promesas, incluido esta promesa del Padre, este bautismo, son en el sí y en el amén. Y el Espíritu Santo actúa como ese sello y son esas arras de compromiso de que lo vamos a recibir. La siguiente cosa que hemos visto en este versículo es la palabra ungir, ungido. ¿Qué es ungir o qué tiene que ver esto cuando dice que hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando nos habla de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, la unción tiene que ver con algo que se practicaba posiblemente con los animales, una especie de ungirles con un aceite para protegerles de ciertas infecciones, con insectos y con algunas cosas así. Pero vemos que en el Antiguo Testamento vemos una unción que tiene un simbolismo. Se ungía especialmente a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y se ungía como una señal de compromiso, como una consagración. Eran consagrados, santificados, dedicados para la obra del Señor, ¿no? Todo aquel sacerdote, todo aquel profeta, todo aquel rey debía de ser consagrado, debía de simbólicamente, públicamente, tener este tipo de consagración, este tipo de compromiso de que iba a dedicarse en exclusiva a lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Bueno,
Pero la unción en la Biblia ahí tiene aspectos, tiene ciertos aspectos que nos tienen que ayudar también, ¿no? Y esto es obra del Espíritu Santo. Una de ellas, lo vemos en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, este versículo también a veces ha sido un poco mal interpretado, en el sentido de que parece que está diciendo algo como que no nos hace falta que nadie nos enseñe, no tenemos que congregarnos, no tenemos que ir a ningún tipo de reuniones, no nos hace falta nada porque tenemos algo que se llama unción, que nos hace que estamos entendidos en todo y que lo sabemos todo. Lejos de esta interpretación, la verdad. Y aquí tendríamos que meternos en el contexto, lo que está hablando aquí en cuanto al anticristo y bueno, de cosas que no tenemos que escuchar cierto tipo de enseñanzas, porque tenemos algo que es la unción que nos enseña y que nos enseña precisamente a saber rechazar lo que no pertenece a Dios. En este caso tenía que ver con cosas o enseñanzas ya de los últimos tiempos, del anticristo, pero en definitiva, la unción aquí está directamente relacionada con estar entendidos en cuanto a la palabra, de ser enseñados y de poder enseñar, ¿no? Hay una unción en cuanto al conocimiento que podemos tener de la palabra y en cuanto a la enseñanza también de la palabra. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda en estas cosas. La unción nos unge, nos consagra y en esa consagración nos da un conocimiento de la palabra y una capacidad también para poder enseñarla. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, no hace falta que lo busquemos, vemos a Jesús a partir de, en el versículo 18, Jesús está en la sinagoga de Nazaret y allí ha leído el rollo del profeta Isaías y ha leído cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Y ahí habla de una serie de cosas, ¿no? Entonces vemos que Jesús nos enseña que la unción que viene del Espíritu en nuestras vidas es una unción para servir. Tenemos que estar ungidos para servir, ¿no? El Espíritu Santo nos quiere consagrar para servir, ungir para servir. Esta unción tiene que ver especialmente con el servicio, ¿no? Y bueno, también ya hemos dicho al principio, está y hemos insistido de esta palabra consagrar. Así que tenemos en la unción algo que tiene que ver con el conocimiento y con la enseñanza, algo que tiene que ver con el servicio y algo que tiene que ver con la consagración, o podemos decir también santificación. Así que, junto con el Espíritu, desde que recibimos el Espíritu y somos templo del Espíritu Santo desde el momento que nacemos de nuevo, y a partir de ahí, también en nuestro bautismo en el Espíritu, en todo hay algo que un propósito, un trabajo que el Espíritu Santo, una operación del Espíritu,
sería mejor decir así, una operación que tiene que ver con la unción, con que el Espíritu Santo nos está capacitando para enseñar, para servir, para conocer y para vivir de una manera consagrada, ¿no? Jesús mismo era el ungido de Dios, el consagrado, el que iba a hacer esa obra. Jesús mismo habló de la unción para servir. Y bueno, vemos también, podemos verlo en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, ¿no? Aquí vemos también algo que tiene que ver con un derramamiento del amor de Dios, que yo lo veo como una operación especial, algo para lo que el Espíritu Santo nos consagra, nos dedica a ello. Y quiero hablar de esto un poco, si Dios lo permite, al final de la reunión. Bueno, hemos hablado ahora de sello, de arras y de unción. Vamos a hablar ahora de qué es ser contristados, contristar al Espíritu, y de qué es apagar al Espíritu. ¿Y de qué sería la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a hablar de estas cosas brevemente, pero bueno, vamos a darle un entendimiento según lo que la Biblia nos enseña. En Efesios capítulo 4 nos habla sobre contristar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, como vemos en la manera que va el versículo, ¿quién son los que pueden contristar al Espíritu Santo? Los que han sido sellados. O sea, esto es algo más de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Y bueno, ¿qué son, para poder entender un poco qué es esto de contristar al Espíritu Santo, qué es las obras del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Esto lo podemos resumir un poco ampliamente, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo y de su obra. El Espíritu Santo nos revela al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. O sea, y podríamos hablar de muchas más cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Esas son las, vamos a decir, operaciones o obras, cosas que el Espíritu Santo va a estar haciendo en nuestras vidas, acompañando nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros contristamos al Espíritu, entristecemos al Espíritu, y entristecer al Espíritu normalmente es una cuestión de pecado, es por causa del pecado. Cuando nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras acciones, cualquier cosa que hagamos que pueda tener algo pecaminoso, ¿no?, en nuestras vidas, va a traer como efecto lo que significa que el Espíritu va a ser contristado, es que va a traer como efecto una especie de no sé cómo decirlo, de restringir, de disminuir todo este tipo de operaciones en nuestras vidas. Bueno, si el Espíritu Santo es el que nos ayuda a glorificar a Cristo, el que nos revela al Padre, el que nos guía a toda la verdad, por ejemplo,
Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, todo ese tipo de operaciones, podemos decirlo, que disminuyen, que se restringen, que no estamos, o sea, no estamos teniendo este tipo de conductas pecaminosas y al mismo tiempo seguimos teniendo una revelación del Padre y un glorificar a Cristo. No se puede. O sea, así que este contristar es una manera de ir disminuyendo, restringiendo todo este tipo de operaciones, ¿no? Bajan, tienen mucho menos impacto en nuestras vidas, ¿no? Por otro lado, al contrario, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, también tenemos una sensibilidad al pecado. Ha cambiado nuestra relación con el pecado. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, es como que se te despierta de una manera mucho más especial o sobrenatural una sensibilidad al pecado. Empiezas a ver las cuestiones pecaminosas de la manera que las ve Dios. Pero si contristamos el Espíritu, si vamos contristando el Espíritu, empezamos a caer en una especie de tendencia de no ver la gravedad de nuestro pecado, de no ver la pecaminosidad de nuestro pecado, ¿no? Así que ese es el peligro de contristar al Espíritu, ¿no? Por otro lado, sería lo que se llama apagar el Espíritu, ¿no? Y apagar el Espíritu, bueno, lo vemos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué es esto de no apagar el Espíritu? Hemos visto que es contristar, restringir, disminuir estas operaciones, esta sensibilidad a las obras del Espíritu Santo en tu vida, eres menos sensible, no estás buscando que esas operaciones se hagan reales, pero aquí está hablando de apagar al Espíritu. Y aquí lo que podemos ver aquí es el contexto también. ¿Dónde está este asunto de apagar al Espíritu? Y mira, aquí habla de varias cosas. Estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, ser agradecidos. Versículo 20, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando corremos el peligro, podemos correr el peligro de que ya no estamos hablando de contristar, sino de apagar, ¿no? Y apagar siempre tenemos la idea de un fuego, ¿no? Cuando podemos apagar el fuego del Espíritu, cuando podemos apagar al Espíritu, es cuando ya estamos entrando en un tipo de actitud donde no estamos orando, donde no vivimos como agradecidos, versículo 18, donde no hay en nosotros ese gozo, que es especialmente un indicativo tanto de nuestra salvación como de nuestro bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Un gozo. Algo se nota en nuestras vidas, tanto cuando nacemos de nuevo y cuando somos bautizados en el Espíritu. Un menosprecio de las profecías. Cuando estamos ya viviendo en este tipo de actitudes, en lo que nos habla aquí el contexto de este versículo 19, entonces estamos ya en otra circunstancia, en otro punto, vamos a decir, de mayor gravedad y con un riesgo no de contristar, sino de apagar al Espíritu. Es, vamos a decir,
como un asunto ya de mayor gravedad. Y ya, por otro lado, está lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya como algo de mucha gravedad. ¿Dónde nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto está en Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, aquí, como en la mayoría de las cosas, lo que tenemos que hacer es estudiar los contextos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está este asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y luego aclara, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, este es un asunto importante y además sorprendente, ¿no? Cómo uno puede ofender, decir algo en contra de Jesús, en contra de Cristo, y puede ser perdonado, y cómo algo que uno pueda decir o ofender al Espíritu Santo no le será perdonado. Bueno, aquí hay dos cosas, y yo digo, lo que voy a decir es lo que creo, no lo que estoy completamente seguro, lo que yo creo que está diciendo esto. Por un lado, está hablando... El momento donde se está hablando todo esto es cuando los fariseos están acusando a Jesús de que él está echando a los demonios por el poder de Satanás. Es cuando estás diciendo que la obra del Espíritu Santo es la obra de Satanás. Esta es una de las cosas que se está diciendo aquí. Entonces puede que este asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo tenga que ver con eso, que lo que se está atribuyendo, lo que es, lo que le pertenece al Espíritu Santo, lo que es obra del poder del Espíritu Santo, cuando Jesús había echado fuera estos demonios, esto haya gente que se lo atribuye a Satanás. Pero hay otra cosa, ¿no? Y cuando aquí dice que si ofendemos al Hijo del Hombre, pues sí que le puede ser perdonado, pero si ofendemos al Espíritu Santo, que no. Bueno, yo creo que aquí el problema de lo que nos está hablando aquí es como si te estuviera, cuando ofendemos al Espíritu Santo, cuando blasfemamos al Espíritu Santo, es como que te pone fuera del arrepentimiento, de la posibilidad del arrepentimiento. Si nosotros ofendemos a Cristo, si nosotros decimos algo que ofende a Cristo, que está feo, que es muy mal, siempre tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y podamos ir al arrepentimiento. Pero dado que es el Espíritu Santo el que hace este trabajo, tiene esta tarea de convencernos de pecado, cuando ofendemos al Espíritu Santo, cuando estamos no creyendo la obra del Espíritu Santo, es como que te pones fuera de la posibilidad. ¿Quién va a poder convencerte de pecado? ¿Quién va a poder hacer que tú puedas ir al arrepentimiento, ¿no?
Ya le digo, si hemos ofendido a Jesús, el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Pero si es contra el Espíritu Santo, ¿quién nos queda? Es como que, de alguna manera, si te pusieras fuera de la posibilidad del arrepentimiento, ¿no? Si ya no hubiera esa posibilidad, principalmente porque o no crees en ella ya, ya estás en un punto donde no crees en ella, donde has menospreciado, no sé si sería la palabra, o has, no creído en la obra del Espíritu Santo, pues entonces, ¿qué esperanza para ti? Igual que si hablamos de pecados imperdonables, pues ¿qué es peor? ¿Robar? ¿El adulterio? ¿Qué es peor? Bueno, no nos hace una calificación en cuanto a medida de qué es el peor pecado, pero lo que sí sabemos es que cuando el problema es la incredulidad, que no crees, ¿qué posibilidad tienes de arrepentimiento? Ninguna. O sea, por eso lo peor es la incredulidad, porque uno puede estar en una situación pecaminosa que, si lo entiende, si lo ve, y hay algo que le está llevando, le está convenciendo de arrepentirse, hay esperanza para esa persona. Pero si no crees, si eres incrédulo a la obra del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo te pueda convencer, porque no lo ves, te estás poniendo fuera de la posibilidad de tener este arrepentimiento, ¿no? Bueno, repito que esto puede que igual no todo el mundo lo vea de la misma manera, ¿no? Bueno, un asunto más y vamos a acabar. Hemos hablado en Romanos, antes dijimos que íbamos a tocar este tema, Romanos 5:5, donde nos habla de un derramamiento del amor de Dios, ¿no? De que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Primero, antes de volver a este versículo, vamos a ver un versículo en Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Versículo 3. Esto es una profecía sobre el bautismo del Espíritu Santo. Dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, aquí vemos, simplemente quiero hacer énfasis a esta palabra derramar, como de una manera figurada, de una manera poética, está profetizando este bautismo del Espíritu Santo, y lo hace con esta palabra, un derramamiento, como es como un derramamiento de aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Pero ahora, de lo que vamos a ver, y vamos a volver otra vez al libro de Romanos, capítulo 5, lo siento tener que estar mareando mucho, pero bueno, es la única manera de poder ver bien los asuntos, los temas. Romanos, aquí, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, aquí vemos al Espíritu Santo actuando como protagonista, como parte implicada en este derramamiento del amor de Dios, ¿no? Y en cierta manera, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero creo que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de, en cierta manera, de amor. No es que lo quiera poner muy romántico, ¿no?
Pero es la verdad, es un derramamiento del amor de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo especialmente se manifiesta un derramamiento del amor de Dios. Y lo veo tan importante, y veo que este asunto es tan importante, o dicho de otra manera, bueno, ¿qué importante es esto para mí? ¿Qué significa? ¿Que Dios me ama? No, no es solamente que Dios nos ama, que es un asunto muy importante, porque tendríamos que ver cuántos son los beneficios del amor de Dios. Entre ellos, este bautismo del Espíritu Santo, entre ellos ese sello, o sea, somos sellados porque Dios nos ama, nos ha dado las arras porque Dios nos ama, nos ha ungido por el amor de Dios, o sea, cada actividad, cada operación, cada vez que vemos a Dios obrando en nuestras vidas, hay una, vamos a decir, motivación o una presencia incuestionable del amor de Dios. Pero bueno, todos sabemos esto que vamos a ver ahora, y es la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Todos lo sabemos de memoria. Pero dice así, y solamente voy a leer los tres primeros versículos y acabamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, todo lo que yo me pueda expresar la relación que yo pueda tener con Dios, mi oración, las lenguas, o sea, aquí está hablando de los dones del Espíritu Santo, pero está hablando aquí, en este versículo 1, de todo lo que yo pueda hablar en el Espíritu con Dios, ¿no? Pero si no tengo amor, es como que no. Viene a ser como un sonido, pero que no me trae ningún tipo de beneficio. Es el amor el que da sentido a las obras del Espíritu. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Profecía, entendimiento de todos los misterios, o sea, toda la sabiduría, toda la ciencia, toda la fe, pero sin amor, nada soy. No es que uno es bastante es nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que yo dé, toda mi generosidad, todo lo que yo hago, y en esto yo muchas veces pienso en nosotros, pienso en una obra como reto, donde damos, ayudamos a gente, buscamos gente con necesidades, pero si no lo hacemos por las motivaciones correctas, si no es por este derramamiento del amor de Dios en nuestras vidas, si no es por amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Así que fíjate, creo que estos tres versículos son tremendamente importantes y que Pablo aquí está aclarando un asunto tremendamente importante y doctrinal con los corintios, ¿no? Y es todo el sentido correcto de las cosas, del significado de un bautismo, de un bautismo del Espíritu Santo, los dones, todo lo que podamos ver, entender, todo lo que podamos dar, todo lo que podamos conocer, no tiene valor si no es a través o si no es con el amor de Dios, si no ha sido derramado el amor de Dios en nuestras vidas. Así que podemos hacer muchas cosas, pero es como que al mismo tiempo
que recibimos este bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados también en el amor de Dios. O sea, lo veo como una misma cosa, que no puede separarse una de la otra. Porque si no, estamos haciendo cosas que de nada me sirven, de nada me valen, que no me hacen nada. Así que este creo que, bueno, me gustaría que fuera el... no es que lo que hemos dicho antes no tenga importancia, tiene importancia y espero que haya podido quedar claro. Pero este asunto creo que es uno de los asuntos fundamentales y además creo que es uno de los asuntos importantes de cómo tenemos que ir cuando vayamos a empezar a estudiar todo el tema de los dones. El tener estos versículos en la mente constantemente. Todo está muy bien, pero si no tengo amor, si el amor de Dios no está en nuestras vidas, si la motivación de todo no es el amor de Dios, de nada sirve, de nada sirve. Tener una comunicación con Dios, tener profecía, estamos hablando de todo lo que realmente busca tener una iglesia, pero si no hay el amor de Dios, no sirve de nada. Así que veo esta sintonía o esta especie de unión entre el bautismo del Espíritu Santo, entre el derramamiento del Espíritu Santo y este derramamiento del amor de Dios, ¿no? Como cosas iguales, o que es una misma cosa, o que vienen en la misma manera, pero de las cuales no se pueden separar, porque si no estamos en lo que es nada. En lo que no tiene fruto, en lo que es vano completamente. Bueno, espero que haya podido quedar claro todos estos asuntos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Que Dios os bendiga y bueno, que podamos seguir disfrutando, ¿no? Y conociendo y entendiendo más sobre la obra de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Y con todos estos temas que estamos tratando. Bendiciones.